Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero enseñarles una opción de poder activar su sistema operativo, también de poder activar Office, Microsoft Office, es decir, Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Access, etcétera, etcétera, todas esas aplicaciones, toda esa suite de Office, también podemos activarla, Windows 10, Windows 11, de una manera fácil, sencilla y lo mejor de todo, súper, pero súper económico, con el 50% de descuento. Si nosotros vamos a este sitio web, toda la información, el código, la todo 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 lo relacionado va a estar en la descripción de este video, así que simplemente deslizar ahí abajito y ya está. Entonces, aquí, como les decía, va a estar todas las opciones. Por ejemplo, Windows 10 profesional, Windows 10 Home, Windows 10 11, Windows 10 11, hay dos opciones y así sucesivamente. Miremos Windows 10 profesional para dos PC, para dos PC. Para una, para una, el 50%. Miremos, acá está el código. El código en este caso es DJD50. Ese es el cupón de descuento. Y más abajo miramos el 62% de descuento para lo que es toda la suite, todo el paquete de Office. ¿Qué tenemos por acá? Por acá también tenemos el Office 2021, el Professional Plus, que es como lo más eh, avanzado de Office que hay, si mal no estoy. Professional Plus, dos dos códigos por tan solo 44. Eso está bastante bastante bien. Aquí miramos una de 3, una de 5 y así sucesivamente. Y no solamente eso, también tenemos acá otros programas adicionales muy interesantes también en en el día a día, muy interesantes para nuestro sistema, para nuestro equipo, para nuestro trabajo diario, como lo es, por ejemplo, el PDF Pro 3. Es un gran programa. El Mac Booster. Todo aquello que tiene que ver con eh, la limpieza de nuestro equipo. Eh, optimizar el rendimiento de nuestro equipo. Aquí también está esta aplicación muy importante. Existe eh, en Care también. Algo muy, pero muy interesante. Entonces, es simplemente... Vuelvo a repetir, toda la información está en la descripción de este video. Es simplemente venir a este sitio. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, que si yo quiero adquirir, por ejemplo... La licencia para, para, para Windows 10 Professional. Ahora la pregunta es: ¿Cómo sé yo si tengo Professional, Home, etcétera, etcétera? Muy sencillo, me voy a ir acá a, a, a la opción Buscar y aquí en Buscar voy a buscar la opción Configuración. Me voy a ir a la rueda dentada, aquí a Configuración, aquí me voy a ir a Sistema. Y en sistema voy a bajar y voy a ir a cerca de. Obviamente hay varias opciones de cómo llegar acá. Y aquí nosotros podemos ver edición, donde dice edición. En mi caso hice Windows 10 Enterprise. Esa es la que yo tengo en mi caso. ¿Cuál versión? La 22H2, que es la última que hay a la fecha. De acuerdo a esa información, entonces vengo acá. Vengo acá y elijo. Si tengo Windows 10 profesional, pues simplemente selecciono. Obviamente en, en su sistema. Aquí no le va a aparecer profesional, sino que le va a aparecer pro, Windows 10 Pro. Entonces, usted, la suya sería esta. Supongamos que es esta, damos un clic en comprar. Aquí se nos abre esta opción. Simplemente nosotros damos un clic en agregar al carrito. Ahí está agregando. Entonces me dice que acá, pues eh, la, la, las opciones, lo que voy a comprar, el precio. Damos un clic en continuar. Una vez que lo seleccione, pues nos vamos acá arriba. A esta opción aquí me dice que es su carrito simplemente damos un clic y aquí procedemos a pagar. Vamos a dar un clic en procedo a pagar y aquí aquí nosotros es donde vamos a hacer uso del código. ¿Cómo? Entonces damos un clic acá. Miremos aquí aquí justo acá dice Enter. El, eh, escribe el código de descuento. Nos vamos entonces al sitio web. ¿Cuál es el código de descuento? Dependiendo, ¿no? Si es en la parte de Windows, pues elegimos el de arriba, si es en la parte de los paquetes de Office, pues elegimos el de los paquetes de Office. Entonces lo copiamos, clic derecho copiar, nos vamos acá y aquí control, control V y aplicar el descuento. Vamos a ver en cuánto nos lo dejan, miremos, de 15 que vale originalmente nos queda en 7.58. Yo creo que mejor... No les puedo conseguir algo para ustedes, ¿cierto? Entonces aquí simplemente llenar todos los datos, llenar toda la información, etcétera, etcétera. ¿Qué opciones hay de pago? Pues está la opción de visa, eh, soporta Paypal, visa, MasterCard, etcétera, etcétera. Simplemente nosotros elegimos la opción que nosotros queremos y listo. Y así de fácil. Una vez que iniciemos todo lo demás, simplemente nosotros damos un clic en iniciar. Si ya tenemos la cuenta, le damos clic en iniciar. Y procedemos a comprar, así de fácil, así de sencillo. Espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes y fue así no olvide compartirlo, suscribirse, darle un buen like. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.